Hoy en su programa Imágenes de Costa Rica les presentaremos una interesante reseña de Playa Tamarindo, su desarrollo turístico, su ecología, su playa y mucho más, aquí en Imágenes de Costa Rica. Esta fotografía es de Playa Tamarindo hace unos 50 años. Nadie podría imaginar en lo que este sector costero de Santa Cruz se convertiría en pocos años con el desarrollo en infraestructura y servicios turísticos de hoy. Tamarindo es un distrito del cantón de Santa Cruz. Sus principales poblaciones son Tamarindo, Villarreal, Santa Rosa, Garita Nueva, Hernández y San José de Pinilla. Se encuentra limitado por los distritos de Cabo Velas, Tempate, 27 de Abril y Santa Cruz, y está bordeado en el oeste por el Océano Pacífico. Tamarindo, antiguo pueblo de pescadores artesanales, es en la actualidad una de las comunidades turísticas más desarrolladas de Costa Rica. Sus condiciones geográficas y climáticas la hacen una zona idónea para la práctica del surf y otros deportes acuáticos. Aquí también se encuentra la mayor parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Tamarindo y las playas Grande, Langostas y Ventanas, que en conjunto constituyen la zona de anidamiento más importante del Pacífico americano de la tortuga baula, la más grande del mundo en peligro crítico de extinción. Cuando esté de visita en Playa Tamarindo y Playa Langosta, le invitamos a Tienda Watermans. Pueden rentar carritos de golf para que puedan andar por todo el pueblo. También tenemos las bicicletas, buggies, tablas de surf. Tenemos de todo tipo de actividad, como los tours al estero, andar a caballo, etc. En la tienda también pueden encontrar trajes de baño, camisetas, bloqueador solar, sombreros, cualquier cosa para la playa. La tienda se encuentra ubicada en Langosta y el número de teléfono es 8647-5942. Fundado en 1974 por don Nogui Acosta y su esposa doña Luz, el restaurante Nogui's es el más antiguo de Playa Tamarindo. Aquí usted puede disfrutar de deliciosos desayunos con variedad de opciones como panqueques, frutas o gallo pinto. Para almorzar, nuestro menú es amplio y variado, ya sea en carnes o mariscos, de acuerdo con su gusto. En postres tenemos opciones que son una delicia, así como cócteles, cerveza artesanal y de todo en bebidas. Restaurante Nogui's en la Rotonda de Tamarindo frente a la playa. Teléfono 2653-0029. Tamarindo ocupa un área de 123,53 kilómetros cuadrados. Es un pueblo costero sin grandes elevaciones. Posee varios cerros de baja altitud que forman parte de la formación geológica Santa Elena, la más antigua del país. Entre los que destacan son los cerros Morro, El Negro, Boquerones, Los Coyotes, Sonchiche y Ventanas, y dos ríos atraviesan el territorio del distrito, el río Matapalo y el río San Francisco, que desembocan directamente en el Océano Pacífico en dos amplios estuarios, los cuales poseen importantes manglares. Gracias a la valiosa colaboración de los miembros de la Asociación de Guías Turísticos, realizamos un interesante recorrido por el manglar de Tamarindo.
Don Daniel Arrieta, propietario de uno de los botes de este grupo de trabajadores especializados, nos llevó a través de este manglar. Daniel es un guía que domina el inglés a la perfección y conoce la riqueza ecológica del sector de forma puntual. Buenas tardes, Daniel. Cuéntenos, en este recorrido que vamos a hacer, ¿qué tipo de aves o reptiles podemos ver? Bueno, ahorita como está por la hora que tenemos, lo que más se puede ver son las garzas, que es la garcilla verde, tal vez está la garza azul o la garza tricolor, o que es la garza blanca de patas amarillas, que es lo más común que se ve ahorita, porque ahorita la hora no es muy como para ver aves, porque lo más normal es para por la mañana que las aves están saliendo del hábitat. Y tratar de ver algunas iguanas que se ven por ahí, tratar de ver cocodrilos que tenemos la opción de ver, y lo que incluye en el tour, los árboles de manglar, que hay diferentes especies de árboles, tenemos 5 o 6 especies de árboles de manglar, tenemos el manglar negro, el blanco, el rojo, el negro, el piñuela, el salado, y al final de los 5 o 6 kilómetros de recorrido, ver los animales que están ahí en los árboles, que son los monos, el mono aullador. Normalmente lo que se trata es conservar lo que es la naturaleza acá en cuanto a los manglares, los humedales de manglares, que son diferentes especies de árboles que tenemos acá. Entonces, de ahí la importancia de que se declaró Parque Nacional, porque es un área de hábitat de diferentes especies de aves, y tanto de aves como animales. ¿Y podemos observar o ver algún tipo de peces? De vez en cuando se da la ocasión de que se pueden ver ahí, más que todo lo que se ve a veces es la mantarraya, la gavilana que se le conoce, más que todo, a veces algunos pescados que brincan ahí, pero no es muy común, no es normal aquí ver peces brincando en el área. Este viaje lo compartimos con un grupo de turistas canadienses, quienes se sorprendieron profundamente de la riqueza ecológica de este manglar. Conforme avanzábamos en el recorrido, nos encontrábamos con animales de todo tipo, aves, reptiles y mamíferos que habitan estos manglares. Thank you.
Daniel, cuéntanos cuánto dura más o menos este recorrido que usted hace acá por el manglar. El tour en sí consiste en 2 horas, una hora en subir, media hora haciendo caminatas por los senderos y para ver ahí los árboles nacionales como el guanacaste, el ispabel, el pochote, la ceiba, el guapinol por ahí. Y después otra media hora para regresar, estamos más o menos aproximadamente de 2 horas, 1 hora y 45 a 2 horas en ir y volver, más o menos de 5 a 6 kilómetros en el botecito. Si yo quisiera hacer un tour, ¿cómo haría yo para contactarlo? Bueno, nosotros somos una asociación de guías locales acá, pero la mayoría trabajamos casi independiente, pero la oficina que está acá en Tamarindo, donde abordamos el botecito, es la oficina central que tenemos en Tamarindo, que por medio de ellos, ahí estamos todos los días, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, por medio de ellos nos pueden contactar al teléfono 2653-1687 o por el celular mío directamente, que es el 8926-2445. Bueno, acá esto es un parque nacional, todo esto es área protegida. Igual toda la especie de animales que están acá son protegidos, donde también aquí se prohíbe la pesca en los botecitos, en las pangas, porque esto es un área de hábitat de los peces que vienen acá a anidar, por lo cual es totalmente prohibido venir aquí a hacer pesca de cualquier índole, porque esto es donde vienen aquí los peces del mar al desove, como es la curvina, que es el robalo, que llegan aquí a desovar. Entonces es una especie donde nosotros protegemos porque de esta forma nos estamos garantizando que tenemos un humedal para mucho tiempo y para largo rato. De esta forma nosotros aconsejamos pues la pesca ilegal que se hace acá no se debe hacer, que es no contactar a nadie para con fines de pesca, porque esto es únicamente para turismo, para disfrutar lo que tenemos acá, para ver lo que tenemos en esta naturaleza que ofrece el Parque Nacional. Playa Tamarindo es una de las playas más visitadas en el país y es por ello que la comunidad se ha dado a la tarea de implementar medidas de seguridad. Actualmente se cuenta con la permanente presencia de salvavidas entrenados para cuidar y aconsejar a los bañistas. Conversamos con Jefferson Leal y Sergio Pérez, quienes están a cargo de esta labor. Bueno, de importancia tiene mucha, por el sentido de que no hace mucho comenzó esto de los salvavidas, porque hace que más o menos un año no habían, habían pasado unas que otras tragedias con personas que se habían ahogado y que algunos accidentes. Por lo general es muy importante por muchas cosas, que por salvar una vida, que por poner orden acá, porque las personas vienen, bueno, los turistas vienen acá y lo que hacen es sin preguntar, como no en un salvavidas, como no en una torre, entran sin preguntar sobre las corrientes y todo, entonces ahí es donde pasan las emergencias. Ahora con salvavidas y ahora con la caseta nueva que tenemos acá, es de más importancia porque ellos ya ahora van a venir, van a preguntar sobre, bueno, porque ahora los salvavidas, que van a ver que hay salvavidas, van a venir a preguntar sobre las corrientes, dónde nos podemos bañar, o sea, va a haber más seguridad ahora, porque antes no la tenían, sinceramente, acá. ¿Y de quién fue la idea o cómo fue que surgió eso de tener un salvavidas acá? Por lo general antes habían dos. Pasó un problema, salieron y después de ahí no metieron a más salvavidas. Ahora un compañero de nosotros, que fue el que dio la idea de meter salvavidas, ya todos hicieron una asociación la de Tamarindo, todos se unieron, se pusieron de acuerdo y ahí fue donde surgió para poner salvavidas acá. Sergio, díganos, ¿cómo ha estado la afluencia acá de turismo en Tamarindo? Pues bien, sí, de más bien de hecho ahora hay más precaución, han estado viendo a ver cómo se pone más seguridad en las calles, igual por lo mismo, para tratar de evitar algunos accidentes y pues yo considero que bien. ¿Hay salvavidas en otras playas o solo acá en el área de Tamarindo? No, de hecho, bueno, aquí en Tamarindo hay y en la parte de Langosta,
Lo bueno sería es que si ven salvavidas, si ven las torres, lo que sea que vean sobre salvavidas, primero antes de meterse al agua, preguntar sobre las corrientes, preguntar si se puede bañar en este lugar, si se puede, dónde se puede bañar mejor, porque por el general, a como nos hicieron el curso y todo, nos dicen que el 90% de las personas que tienen problemas con las corrientes cuando vienen acá a las playas son los ticos de los extranjeros, y más que todo la zona de San José. Y lo mejor sería que cuando vayan a las playas, pregunten sobre las corrientes, si les dicen acá no se metan, que hagan caso, porque acá se les puede hablar una o dos veces, pero hay muchas personas que no hacen caso, no acatan las medidas. Sería mejor que pregunten al salvavidas o a personas locales que dónde se puede bañar mejor, qué tipo de corrientes hay acá y cuál sería el sitio indicado para bañarse, porque por todas las playas, por lo general, usted nunca ve las corrientes si no sabe de eso. Usted tiene que preguntar primero, y más si es salvavidas, dónde sería el lugar indicado para poder bañarse, porque en todos lados hay corrientes, usted nunca las ve. Pues sí, Jay, las corrientes acá son, algunas son de más importancia que otras, porque por lo general, como tenemos el hecho que estamos en el estero, cuando, perdón, cuando la marea está secando, es cuando más va a empujar la gente hacia adentro, porque la marea va para abajo, entonces es cuando se hacen las corrientes, y por lo general algunos beginners que vienen a surfear o algo así, piensan que pueden surfear donde surfean los que saben más o los locales, y se van para allá, y es cuando ya se dan cuenta, la corriente los ha tirado demasiado adentro, entonces ya hay veces no pueden salir y uno tiene que ayudarlos, por lo general a decirles cómo salir de la corriente y todo eso, y las piedras también, que esas piedras hacen demasiada corriente, por lo mismo cuando está secando es demasiada corriente. Por lo general acá es súper más peligroso, cuando hay swell siempre hay corrientes, siempre cuando está secando se van a hacer las corrientes más peligrosas, y es donde hay que estar más pendiente, porque siempre los bañistas no se dan cuenta y están bañándose y piensan que porque están en la orilla no hay corriente o están fuera de peligro, pero una corriente los puede llevar así están con el agua en los tobillos. Aquí en Playa Tamarindo se practica mucho el deporte del surf. Existen varias escuelas que enseñan a los turistas este deporte, siendo esto uno de los mayores atractivos que tiene esta playa. Tamarindo es un área un poco protegida, la razón el cual es porque tenemos la montaña, tenemos la isla y tenemos la otra montaña. Es decir, que es como una media bahía, por ahí ustedes pueden ver los botes parqueados a ese lado. Entonces, cuando tenemos swell, que se llama tamaño de olas, cuando vienen grandes, en Tamarindo va a haber tamaño, pero no va a estar tan grande comparado con otras playas, a raíz de que nos protegen un poco lo que es las montañas y la isla. Entonces, por eso Tamarindo es un lugar muy famoso para venir a aprender a surfear, porque es una ola amigable. Entonces, por eso muchos turistas vienen acá y quieren aprender a surfear a raíz de eso. No es como que la ola te va a golpear bruscamente o vas a estar en una situación muy difícil. Por eso es que es un lugar muy famoso para venir a aprender. Ahora estamos viendo aquí a uno de los instructores, Jorge, cómo les está explicando a los clientes de cómo se hace lo que le llamamos el pararse en la tabla, ¿verdad? O el pop-up. Primero lo que se le explica a los clientes es cómo posicionarse en la tabla. Primero él se agacha en la tabla, se acuesta, busca la posición correcta, le dice cómo tiene que posicionar los pies, después las manos donde tienen que ir y levantar un poco el pecho. Entonces a raíz de ahí empieza a hacer lo que es el remado, ¿verdad? De estirar las manos, hacerlo profundo, poner las manos en la tabla y después empezar con el pie atrás y luego el de adelante. De ahí después inclinarse y usar el movimiento del cuerpo con las manos. El espacio es lo que le está explicando en este momento, es cómo tiene que posicionar el pie de adelante y el pie de atrás. Después el ancho que tiene que hacer para tener un mejor balance en la tabla. Después de ahí es inclinarse un poquito y todo es un juego. Ahora, bueno, eso es una de nuestras clientas que está tomando la lección, entonces ahora ella va a hacer lo mismo que el instructor le explicó. En este caso ella, bueno, busca primero la posición, cómo tiene que hacer el remado, que tener las piernas juntas, y lo mismo que hizo anteriormente el instructor. Ahora posicionarse, te le está diciendo que tiene que tener las manos un poco más cerca al cuerpo, y después tiene que hacer como un push-up, ¿verdad? Una lagartija,
ella empieza con, en este caso, ella lo hizo incorrectamente porque puso el pie adelante primero. Lo que tenía que hacer era poner el pie atrás y luego el pie de adelante. Lo ves como ahora lo está haciendo, luego el de adelante levanta, se va a inclinar y va, tiene que usar el movimiento de los brazos. Ves que eso le va a ayudar a mantener el balance. Y digamos, Rafa, ¿cuánto, digamos, tiempo uno necesita, digamos, acá, antes de entrar al agua, cuánto tiempo se lleva? Generalmente se hace una teoría dependiendo del instructor, bueno, pero nosotros lo hacemos de unos 20 a 30 minutos, explicarle las cosas básicas que tienen que ser como el levantamiento y también el protegerse, ¿verdad? Por aquello de que no se vayan a golpear, más como hoy tenemos un día ventoso, ¿verdad? Entonces eso tiende a que las tablas tienden a volar un poco cuando uno se cae en la ola y no queremos que ninguno de nuestros clientes se vayan a golpear. Entonces por eso es que llevamos un poquito más de tiempo lo que es en la parte teórica aquí en la playa y después en el agua, porque si no lo hacemos correctamente acá vamos a tener problemas en hacerlo en el agua. Entonces, de raíz que se lleva un poquito más de tiempo. Nuestras lecciones siempre son de hora y media o dos horas, dependiendo, ¿verdad?, de las condiciones del cliente, de cómo esté anímicamente y energía, ¿verdad?, porque generalmente eso es un ejercicio y demanda mucha energía. Entonces, hay clientes que tienen bastante energía y pueden durar un poco más, hay clientes que se van a cansar un poco antes. Entonces, desde ahí, primero vamos a hacer la práctica aquí, que es donde ya ellos gastan un poco de energía, y después ahora llevarlos al agua, más el remado, el levantamiento, ellos empiezan a sentirlo. Entonces es ahí por eso que las lecciones de nosotros duran en ese lapso de tiempo, hora y media a dos horas. Cuando esté de visita en Playa Tamarindo y Playa Langosta, le invitamos a Tienda Watermans. Pueden rentar carritos de golf para que puedan andar por todo el pueblo. También tenemos las bicicletas, buggies, tablas de surf. Tenemos de todo tipo de actividad, como los tours al estero, andar a caballo, etc. En la tienda también pueden encontrar trajes de baño, camisetas, bloqueador solar, sombreros, cualquier cosa para la playa. La tienda se encuentra ubicada en Langosta y el número de teléfono es 8647-5942. Fundado en 1974 por don Nogui Acosta y su esposa doña Luz, el restaurante Nogui's es el más antiguo de Playa Tamarindo. Aquí usted puede disfrutar de deliciosos desayunos con variedad de opciones como panqueques, frutas o gallo pinto. Para almorzar, nuestro menú es amplio y variado, ya sea en carnes o mariscos, de acuerdo con su gusto. En postres tenemos opciones que son una delicia, así como cócteles, cerveza artesanal y de todo en bebidas. Restaurante Nogui's en la Rotonda de Tamarindo frente a la playa. Teléfono 2653-0029. ¿Qué puede ser mejor que pasar días inolvidables en un hotel que ofrece todas las comodidades y todas las condiciones para un total disfrute con una atención personalizada? Hotel Tamarindo, diría, es uno de los hoteles más antiguos del área de Tamarindo, muy reconocido pues por su ubicación. Estamos frente al mar. Contamos actualmente con 239 habitaciones, en las cuales usted puede escoger entre vista al mar, área de adultos y área familiar. Hotel Tamarindo, diría, tradición y buen gusto a un paso de la playa. Las habitaciones sin duda son de lo mejor y las tenemos de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Si usted viaja con su pareja, con su familia o bien en un grupo familiar o empresarial, el Hotel Tamarindo, diría, tiene las habitaciones que se ajustan a cada necesidad. Nuestro hotel es amplio, espacioso, con una atención inigualable, en donde logra una estadía sumamente agradable. Nuestros colaboradores son de aquí, de Guanacaste en su mayoría, y le atienden de forma especial y amigable. Tamarindo, diría, cuenta con 4 piscinas en las cuales usted puede disfrutar. Tenemos piscina para niños, tenemos la piscina que está localizada justo frente al mar. Además, tenemos una piscina que es familiar, es la piscina más grande que hay acá en la parte del hotel. Contamos con gimnasio, las habitaciones, todas nuestras habitaciones tienen televisor con cable, aire acondicionado, agua caliente y teléfono. Las áreas recreativas, como los jardines y nuestras piscinas, están diseñadas para divertirse a lo grande.
Observen esta piscina que está justo a unos pasos de la playa, con bar para tomar su bebida preferida, al igual que las otras. Esta piscina, en otro sector del hotel, es sumamente grande, ofreciéndole además un área para que sus niños se bañen con total seguridad. Y caminando hacia otra parte de nuestro bello hotel, tenemos esta piscina con exclusividad para adultos, rodeada de bellísimos jardines, que es parte esencial en todas las áreas abiertas. Contamos con 5 restaurantes dentro de nuestro hotel. Uno de ellos, que es llamado Restaurante Diria, es en el cual ustedes pueden encontrar una variedad de comida para el desayuno. Es un buffet para todos nuestros clientes que están hospedados en el hotel. Además tenemos Restaurante Matapalo, que es en este mismo donde nos encontramos en este momento. Está ubicado en una terraza con vista al mar y abierto para el almuerzo y la cena. Acá podrán encontrar variedad de comida, tenemos comida mediterránea. Además, tenemos un restaurante llamado Nari, ahí van a encontrar pizza a la leña. Es un restaurante que está abierto también para el almuerzo y la cena, muy recomendado. Restaurante Gallo Fino es un restaurante que más que todo se basa en la comida típica de Costa Rica y está abierto a su disposición para la cena. Contamos también con el restaurante de carnes, este es el restaurante llamado Flying Bull. Aparte de encontrar carnes ahí, hay una gran variedad en el menú de mariscos muy buenos y recomendados. El Hotel Tamarindo Diria es tradición, comodidad y excelente servicio a solo un paso de la playa. Hotel Tamarindo Diria se localiza en el puro centro de Playa Tamarindo. Es una zona de fácil acceso para los visitantes. Es donde están todas las playas de acá de la zona de Guanacaste. Estamos localizados justo en el puro centro. Puede visitarnos en nuestra página web, tamarindodiria.com. Lo mejor está aquí en Costa Rica, Hotel Tamarindo Diria Beach Resort.